Hola, ¿qué tal? Soy Willy Damage. Estoy participando y apoyando la campaña Levántate de la Organización de las Naciones Unidas. Yo soy Konstante y estoy aquí para apoyar el evento de Levántate y Actúa. Creo muy firmemente en este movimiento. Bueno, creo que es importante hacer conciencia y que cada quien puede poner un granito de arena, y entre muchos granitos de arena se hace mucho se puede hacer, y concientizar a toda la gente de que se pueden hacer muchas cosas para cambiar este planeta. Así que levántate. Okay. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric. Yo soy Fear. Yo soy Manolín. Yo soy Diego. Nosotros somos Alison y te queremos invitar a la campaña Levántate y Actúa. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Soy César Costa. Los invito a participar en este movimiento mundial Levántate y Actúa. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera hacerles una invitación para que nos sumemos a esta iniciativa mundial junto con millones de personas en todo el mundo, para hacer un compromiso con nosotros mismos de levantarnos y actuar para lograr los objetivos de desarrollo del milenio en contra de la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy nos levantamos unidos para decirles a nuestros líderes que faltan 6 años para el 2015, que 6 años para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Sabemos que es posible cumplir y superar los objetivos si se tiene voluntad política, y no aceptaremos ninguna excusa. No permitiremos que las personas en situación de pobreza sufran injustamente las consecuencias de las crisis económica, alimentaria y climática. Gracias por estar aquí. Exhortamos a los y las líderes de los países desarrollados a que cumplan sus promesas de la exoneración de la deuda, más y mejor ayuda y comercio justo, así como a los líderes de los países desarrollados, de los países en desarrollo, a que hagan salvar las vidas de sus ciudadanos más pobres su principal responsabilidad. A ambos les pedimos enfrentar la desigualdad en todas sus formas, rendir cuentas a su pueblo, gobernar con justicia, erradicar la corrupción y respetar los derechos humanos. Los y las invitamos a actuar ahora para cumplir y superar los objetivos de desarrollo del milenio, a comprometerse a ratificar un acuerdo vinculante y justo sobre cambio climático para finales de este año, y finalmente a mantener la paz y la seguridad de todas las personas, también a todos los que no estamos en el poder, a sumarnos a esta causa y a hacer todo lo que esté en nuestras manos para llegar a estos objetivos de desarrollo. Gracias. 4, 3, 2, 1, y todos los pueblos de pie ahora sí. Y César, si nos dices por qué estamos acá. Sí, con mucho gusto. Hoy y todos los días nos levantaremos, alzaremos la voz y actuaremos en pro de los objetivos del desarrollo del milenio. El llamado que hacemos a nuestros líderes es simple: acabemos ya con la pobreza y la desigualdad.